Bueno a todos chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy voy a analizar uno de los aviarios más grandes de periquitos que he visto en mi vida. Y es que sí, hace tiempo analizamos un aviario donde había 1500 periquitos en la India, pero que criaban en colonia. El tío lo que tenía eran jaulas gigantes donde metía ahí a los periquitos y ellos criaban una vez tras otra. Pero en este caso no, aquí es cría selectiva, es una persona que elige las parejas, las coloca en jaulas individuales de cría y es que vais a flipar, os doy un pequeño adelanto. Fijaros, esto es tan solo una pequeña zona del aviario y ya vemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Aquí ya llevamos 30 parejas y es solo este trocito. Esto es literalmente un almacén gigante. Así que voy a hacer un vídeo analizando a fondo este aviario. Pero para no hacer este vídeo excesivamente largo, lo que voy a hacer es sacar dos partes. La primera de ellas, una parte donde yo voy a ver las mejores parejas de este aviario y una segunda parte donde vamos a analizar todo lo que hay en este aviario. Voy a verme los 20 minutos de vídeo, lo voy a estar comentando, así que probablemente sea un vídeo bastante largo. Además, estas dos partes las voy a subir el mismo día. Así las personas que tengan poco tiempo se ven las mejores parejas y las que tengan tiempo y quieran disfrutar de este aviario al igual que lo voy a disfrutar yo viéndolo, pues podrán ver el vídeo completo. Así que no me enrollo más, vamos a verlo. Por aquí tenemos ya el aviario como podéis ver, así que lo que voy a hacer es quitar el sonido o dejarlo muy bajito porque el volumen ya os digo yo que es simplemente escuchando a los periquitos. La persona que es dueña del canal tampoco en ningún momento hace mención de explicar las parejas, simplemente lo va enseñando. Y ya como podéis ver es gigante este aviario, o sea, mirad cuantísimas parejas hay ahí, de muchísima variedad. Tenemos australianos, tenemos ingleses, tenemos también algún moñudo me parece. Así que vayamos nido a nido viendo todo lo que tiene de pollitos. Va a enseñar también sus parejas. Yo ya he visto el vídeo un poquito por encima para saber un poco lo que había y es que me he quedado flipando y he dicho, esto no puedo verlo yo solo, tengo que enseñarlo a mis suscriptores. Voy a darle un poquito de volumen, aunque sea para que haya ruido ambiente. Mirad, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos. Ojo, nada mal, ¿eh? Además, como veis, utilizan unos nidos bastante curiosos. Luego analizaremos los nidos en una toma que se vea mejor. Aquí tiene una parejita opalina, verde. Aquí tiene... Esto dudaría de si son perlados normales, ¿eh? Yo creo que no. Un opalino con perlado, parece, ¿no? O no lo sé. Ahí ya estoy dudando. Era un pío dominante. No sé, es que tiene mutaciones, la verdad, bastante raras, ¿eh? Pero mirad qué pareja más bonita. Aquí tiene línea verde. Aquí ya pasamos a línea azul. Dos píos dominantes, como veis, de color azul clarito. El macho es el del fondo, la hembra es la que está aquí más cerca. La verdad es que el macho se le ve bastante sano, ¿eh? Un buen macho. Supongo que los nidos que no enseñas porque los ha puesto hace poco a criar. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Aquí ya tenemos 4 pollitos. ¿Veis el sistema de nidos que decía? Tiene como bandejas, entonces a la hora de limpiar y a la hora de hacer todo, simplemente es sacar las bandejas, quita los pollitos, quita todo lo del nido, vuelve a poner serrín limpio. Bueno, mejor dicho, esto se llama... No me sale ahora el nombre, no es serrín. Bueno, el editor ya pondrá por ahí en pantalla cómo se llama esto. Vuelve a colocar nuevo y ya deja los pollitos otra vez, vuelve a colocar la bandeja y listo. No tiene que quitar el nido, raspar la suciedad, no, no, es mucho más rápido. Y aquí como vemos, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 pollitos. Y he visto por ahí un albino, ¿puede ser? Este de aquí creo que es albino, lo veo entero blanco. Oye, pues mira qué bien, ¿eh? Qué bonitos. Obviamente esta persona cría para vender a tiendas en gran cantidad. Y además es una parejita... Ah, pues mira, si han salido albinos es porque esta hembra no es azul, sino que es cara dorada. O sea, una hembrita cara dorada y un macho malva, azul malva. Muy bonitos, ¿eh? Qué pasada de periquitos. Ya os digo, menuda locura. Ojalá algún día poder tener esto. Yo también. Tener ahí una buena reproducción. Mirad, una hembrita común verde. Ah, mira, aquí ha juntado dos comunes. Común verde y común azul. Y doy por hecho que todos los pollitos... Ah, mira, si salen azules es porque la hembra es portadora de azul. Qué pasada, ¿eh? A mí es que los comunes me gustan, pero estoy ya muy cansado de tenerlos. Mira, se meten los dos al nido. Eso es bueno. Eso significa que los dos alimentan a los pollitos. Así que eso está muy bien, la verdad. Es un buen detalle. Por aquí tenemos un macho opalino potente, ese opalino oscuro de las alas, muy bonito. Vale, vamos a ver, la hembra estará adentro, supongo, ahora saldrá, sí, una hembrita común. ¿Veis lo que os decía? Si hay pollitos azules y los dos son verdes, es porque los dos son portadores de azul. El verde es un gen dominante, así que si tenemos un periquito verde con un azul, siempre van a salir verdes. Pero si ese verde, sus padres o sus abuelos eran azules, hay una pequeña posibilidad de que salgan periquitos azules. Y es lo que ha pasado aquí, como veis tenemos un azulito y este de aquí también es azulito. Me parecen muy bonitos, ¿eh? Y la forma de criar, como digo, una auténtica locura, ¿eh? O sea, una pasada. Como veis hay mucho ruido y eso también es bueno. Cuanto más ruido haya en un criadero, más van a criar los periquitos porque están ahí en el ambiente de colonia y eso viene muy bien. Buah, este azul aqua, qué pasada. La hembrita esta se parece a la que tengo yo. Esta hembrita de aquí, fijaros, se parece bastante a la que tengo yo. Se llama Ariel. A ver si ya empiezan a criar los míos también. Tengo ganas de ver pollitos ya de periquito, que sean míos propios, de mi propio aviario. Uf, qué pasada estos, ¿eh? Aquí tiene también 4 pollitos. Tenemos una hembrita pío recesiva y el macho común. Estoy viendo bastantes comunes, ¿eh? Ahora al inicio. Aquí está mezclando azul cara amarilla. A mí me gusta mucho el azul cara amarilla, es una mutación que me encanta. Está dentro de mis favoritas. Aquí tenemos... Madre mía, qué pasada este macho, ¿eh? Esta hembra es bonita, porque, bueno, azul... dudaría de si es cara dorada, ¿eh? Este macho seguramente sea cara dorada, porque ese verde es un verde curioso. Y además un palino, pero un opalino muy fuerte, si os dais cuenta, ¿eh? Un opalino potente. Madre mía, mirad qué pedazo de macho. Seguramente sea pseudo inglés, porque lo he visto con mucho tamaño. Ya veremos que más adelante también tiene ingleses, ¿eh? O sea, como he dicho antes, tiene australiano, inglés. Estos son australianos. Un pío dominante y una hembra común. Por aquí otro pío dominante. Mucho pío vemos por aquí. Es una mutación que cría muy fácil. Mira qué bonitos. Qué blanquito ese. ¿Qué pasa? La hembra, bueno, común también. Ya vemos que tiene bastantes comunes, ¿eh? Lo bueno del común es que al mezclarlo con otras mutaciones, pues puedes conseguir cosas guays. Uf, mirad qué perlados, ¿eh? Seguramente aquí está intentando conseguir doble perlado. Yo doble perlado no he tenido en mi vida. Es mezclando un perlado y te salen doble perlados, que es un periquito que tiene el color entero amarillo, por ejemplo, pero que no tiene... los ojos rojos, por así decir, o sea, es todo amarillo, sin ojos rojos, no es como los lutinos. La gente puede pasar en blanco, es una locura. Si lo consigues es una pasada. Así que bueno, solo hay que tener 2 perlados y bastante suerte. Por aquí tenemos diluidos, si no me equivoco, no he llegado a verlo bien. Un diluido y una hembra perlada, si no mal he visto. También es verdad que el vídeo no está en la mejor calidad del mundo, pero es que se ve increíble el aviario. Un macho perlado con una hembrita doble perlada. Esta creo que es doble perlada, chicos. Esta hembrita yo juraría que es doble perlada, ¿eh? No estoy muy seguro. O es doble perlada o es una perlada muy fuerte. Ahí dudo. Ya os digo que a veces con las mutaciones todavía tengo dudas. Y es normal, al final hay tantas que sabérselas todas de memoria y además en vídeo. En persona se ve mucho más fácil. Yo en persona no suelo dudar nunca de una mutación. Y ahí está la hembra incubando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevos. Nada mal, nada mal. ¿Veis lo que os decía de...? Tiene el hueco aquí para que los huevos se queden ahí y la hembra incube más fácil. Estos nidos son una pasada y además muy grandes por lo que veo. Muy bien, muy bien. Una hembrita cara dorada. Esta sí que es cara dorada, ¿veis? Se nota perfectamente, cara dorada. Y el macho no me ha dado tiempo a verlo. A ver si lo podemos ver aquí, porque el macho se ha metido al nido. Un diluido verde parecía, no lo sé. Es que pasa tan rápido y al final hay tantas parejas que si tengo que parar en cada una a ver qué mutación es exactamente... Nos vamos a pegar aquí 3 horas. Opalinos, he visto por ahí. Sí, todo opalinos parece. Y alguno común. Nada, todo opalinos. ¿Qué ha mezclado? 2 opalinos aquí. Bueno, una hembrita a las claras y un macho opalino. Ya vemos que esta persona se centra en un par de mutaciones en concreto. O sea, no es como el aviario que vimos en la India, que bueno, era lo que le iba saliendo y ya está, sino que aquí va criando lo que él quiere y supongo que lo que le gusta o lo que le piden los clientes. Un macho común con... A ver con qué le ha mezclado. Con una hembrita opalina que estaba incubando. Los pájaros, como veis, ya están acostumbrados a que les abra el nido. No se estresan, aunque yo no lo recomiendo. En alguna ocasión se puede hacer, pero ya os digo yo que no es recomendable. ¿Ves? Eso era un doble perlado, chicos, que todavía no tiene huevos. Esa hembrita. Doble perlada, ¿veis? Parece una hembra lutina. Esto me ha venido genial, porque justo antes he explicado lo de los doble perlados. Es una hembra que parece lutina, porque dices, guau, es toda amarilla. Y tiene esto blanco, como los lutinos, pero tiene los ojos negros. Os voy a buscar una imagen de un lutino, para que lo podáis ver. Mirad, aquí tenemos un montón de imágenes, y si nos fijamos en un periquito lutino, como por ejemplo este de aquí, es exactamente igual a la hembra que estamos viendo aquí, ¿veis? Entera amarilla con esto blanco, ¿vale? Las manchas que suelen ser negras, pues de color blanco. Pero el lutino... tiene el ojo rojo, si os dais cuenta, mirad, ¿veis? Otro lutino, ojos rojos. Esta hembrita no, esta hembrita ojo negro porque es doble perlada, no es lutina, son diferentes mutaciones. ¿Veis cómo al final las mutaciones son una auténtica locura? Estos no tienen nada de momento, estarán a punto de poner, doy por hecho. Por aquí tenemos una hembrita común fuera del nido, eso es extraño que la hembrita esté fuera, quizás los pollitos son grandes. Ah, no, ¿what? ¿Cómo? Pues si eran 2 hembras, ¿no? Me ha parecido ver. Vamos a ver. A lo mejor es un macho, pero a mí me ha parecido ver una hembra, ¿eh? Vale, no creo que esta persona se equivoque a la hora de criar. Llevará criando 500 años, periquitos. Pero bueno, dos comunes. Yo os digo, a mí mezclar común con común no me llama la atención. Vale, pues aquí tenemos pío dominante con... ¿Con qué? Con común. Que ha sacado tres pollitos. Dos de ellos, si os dais cuenta, han salido un albino y un lutino. ¿Veis? Este va a ser entero blanco, pero ojos rojos. Entonces, ya no es la misma mutación que el que hemos visto antes. La hembrita esa, no sé si es común al 100%, ¿eh? Bueno, no sé. Tengo dudas. Por aquí tenemos la hembrita fuera del nido. Oye, no puede ser. Eso es una hembra. Tiene el cereo marrón. No me jodáis, ¿eh? ¿Y por qué está dentro ese? ¿No? De verdad que no... ¿O es el macho ese? Son dos hembras. No sé, chicos, dejadme en comentarios. Yo aquí esto lo veo marrón. Marrón, pero 100%, ¿eh? Y este no lo sé. Este lo veo marrón también. Yo aquí veo dos hembras. No sé, chicos, dejadme en comentarios qué opináis. A ver, ¿qué nos enseñan por aquí? A ver... Dos píos dominantes, parece. Sí, dos píos dominantes. A ver, aquí voy a explicar una cosa. Ahora, es que estoy aquí pensando en por qué podría tener dos hembras. Y es que hay machos que por problemas hormonales, el cereo se les puede poner marrón. Pero eso pasa una vez entre 1.000.000. O sea, eso es súper raro. Yo en todos los años que he criado y toda la gente con la que he hablado, solo me ha pasado a mí una vez con un periquito inglés que tenía tanto celo y con problemas hormonales que se le puso marrón. Pero era un macho. Pero esos machos tampoco se recomienda criar con ellos porque pueden llegar a tener problemas con sus crías. Entonces... Me parecería extraño, chicos. Pero bueno. Uy, los huevos. Qué peligroso eso, ¿eh? Podría haber roto alguno sin querer. Pero bueno, machito común y hembrita pío dominante, si no me equivoco. Ya os digo, lo voy a ir pasando entre comillas rápido para no estar aquí todo el día. Vale, un macho. Uy, qué pasada de macho, ¿eh? Una hembrita pío dominante y un macho. No sabría deciros, ¿eh? Diluido podría ser. No lo sé, es que no lo veo bien. Pero parece un macho diluido o pseudo inglés, ¿eh? Mirad qué cabeza tiene. Con una hembrita australiana, 100%, mirad la diferencia de tamaño. Cabe destacar que esta violeta está en Turquía, antes no lo he comentado. Vale, tenemos los huevitos. Aquí una pareja, pues bueno, el macho es bastante normal. La hembra también, dentro de lo que cabe, es gris cara amarilla. O sea, tampoco es que sea súper rara la hembra, pero es bonita, me gustan los grises cara amarilla. Yo es una mutación que tengo claro que voy a tener mucho gris en mi aviario. O sea, lo tengo súper claro. Lo tenemos. De momento solamente tengo una hembrita perlada, pero con el tiempo... Uy, perlada, no sé ni lo que digo. De momento solo tengo una hembrita que sea gris, pero con el tiempo pues quiero ir teniendo más periquitos grises. Y me gustaría tener perlados grises para luego sacar doble perlado gris. Y los doble perlado gris deben de ser una locura. Vale, por ahí tenemos hembra opalina, macho perlado. O doble perlado, no sé ya, ¿ves bien? Aquí parece un macho diluido, verde. Aquí tenemos... esa hembra no sabría deciros qué era, ¿eh? Vale, ahora se han callado los pájaros. Han dicho, what? ¿Qué está pasando? Vale, pasamos a la parte de ingleses, ¿eh? Mirad qué inglés tan potente. Los ingleses cabe destacar que es más difícil criarlos, ¿eh? También es verdad que hace ya un rato que no vemos pollitos, ¿eh? Estamos viendo nidos vacíos de parejas que van a poner pronto o nidos que tienen huevos. ¿Veis? ¿Veis los ingleses? Qué potencia, qué cabeza, qué cuerpo. Todo, todo. Muy buenos ingleses, ¿eh? Tiene esta persona. Los ingleses es probable que incluso los lleve a concurso. ¿Veis? Estos ingleses tienen un pollito. Literal, un pollito. Es una pareja muy buena, pero teniendo un pollito solo. Porque ya os digo, es más difícil criar ingleses. Estos están aquí con huevos. Bueno, esperemos a ver si vemos pollos de inglés y un nido con bastantes pollitos. Porque si solamente vemos un pollito por nido, no va a tener gracia. A mí me gusta ver 4 o 5 pollitos, es lo más habitual. Estos todavía no han puesto... Están en proceso de poner. La hembra es una pasada, qué tamaño, madre mía. Y el macho también, ¿eh? Yo es que ingleses de momento, bueno, tengo mi pareja de pseudo ingleses, que además la periquita gris que he comentado antes, pues sí que es... ¡Ay! Tiene agapornis ahora que lo veo. ¡Ey! Esto no lo había visto, ¿eh? Los agapornis no lo había visto. Pero bueno, mientras lo vamos viendo, mirad. Hablando de mi hembra gris que he comentado antes que tengo, pues esa es pseudo inglesa. La voy a mezclar con un pío dominante y a ver qué sale. Lo más seguro que luego ya... vaya probando a tener algún inglés por el aviario. Pero pocos, ¿eh? O sea, la mayoría de mi aviario creo que sea... Quiero que sea periquito australiano. Aquí no vemos nada, estarán los dos incubando. Ahora estamos en la parte de agapornis. Ey, pues yo desconocía por completo que había agapornis en... en este aviario, ¿eh? La vez que eché un vistazo por encima simplemente vi periquitos. A mí los agapornis no me llaman mucho la atención, pero ya vemos que cría de todo un poco. Los agapornis sí que... es diferente criar con ellos. Además el agapornis tiende a hacer sus propios nidos, y por lo visto estos de aquí, tal y como los cría él, no les deja que hagan sus propios nidos. Entonces no sé hasta qué punto eso puede llegar a afectar a la hora de criar. No tengo ni idea, ¿eh? Ya os digo que lo desconozco por completo. Y ojo que tiene también rosellas. Estos son rosellas, si no me equivoco, ¿eh? Editor, si me equivoco, corrige esto, ¿vale? Gracias. Seguimos con periquitos, let's go. A ver, tenemos por aquí... este no es inglés, es pseudo inglés. Es como la pareja que tengo yo, son pseudo ingleses. 3 huevitos, vale, perfecto. Mira, mira qué hembrita. Pío recesiva, sí, pío recesiva. Los píos recesivos me encantan, ¿eh? ¿Cómo está la hembra, eh? Qué gordita. Eso es que va a poner huevos pronto. O sea, va a seguir poniendo más huevos. Ya ha puesto los primeros, pero poco a poco. Los periquitos ponen día sí, día no. El día que ponen huevo, al día siguiente no ponen. Y así todo el rato. Vale, parejita de comunes. Ya veo que esta persona apuesta bastante por pareja de comunes, ¿eh? Se me hace raro ver tanto a los machos dentro del nido. Los machos no suelen estar en el nido, y si entran al nido es cuando ya hay pollitos para alimentarlos. Entonces, ver todo el rato los machos dentro del nido sin que haya pollitos se me hace extraño, ¿eh? Pero bueno, no sé, puede ser costumbre en este aviario. Estos están con 3 pollitos. A ver, es poco, ¿eh? 3 pollos es poco. Yo la semana pasada visité el aviario de Mario y tenía por nido una media de 5 más o menos. O sea que 3 pollos a mí me parece poco. A la hora de criar está bien sacar de 5 para arriba, diría yo, para aprovechar al máximo. Vale, estos están sin huevos también. Estamos viendo muchos comunes, opalinos. Bueno, mutaciones bastante normales que yo creo que todos en casa podríamos tener. Por aquí estamos viendo otra vez una pareja de comunes. Sí. Una hembra, o sea, macho común y hembra opalina. Macho común otra vez aquí. Y hembra cara dorada, puede ser. Uy, qué mal estos pollitos, ¿no? Ah, no, hembra azul, cara amarilla. Por lo que veo, estos pollitos los veo un poco flojos, ¿eh? Sobre todo este, ¿no? Está un poco ahí raro, ese buche. Esperemos que sobrevivan. ¿Este tiene los ojos negros? No, los rojos. O sea, ese es lutino. Bueno, esperemos que no pase nada con estos pollitos. Pero ya os digo yo que no pinta muy bien la cosa, ¿eh? Que a veces pinta mal al inicio y luego se desenvuelven y están mejor. Vale, ahí tenemos el macho. Mucho más normal que el macho esté en la puerta del nido, por si pasa cualquier cosa con la hembra. Eso es más común. Vale, ¿veis? Aquí estamos con 2 pollitos. Muy poco, ¿eh? Muy pocos pollitos estoy viendo yo, ¿eh? Qué raro. Vale, por aquí tenemos ya un machito gris. Me encanta. Espero que esté con una hembra gris para sacar grises, ¿no? No, pues mira, azul. Un azul común. O sea, gris común y azul común tenemos. Y están con 2 pollos también solo. O sea, es un aviario muy grande, pero que por lo visto produce poco. Un macho azul común y la hembra opalina, ¿no? O común. Uy, no lo sé. ¿Alas negras? No creo que sean las negras. Pero veis qué grande es el aviario, que no paramos de ver nidos uno tras otro. Es que es una locura. Este es un pío recesivo con una albina, si no me equivoco. Venga, cerramos por ahí. ¿Albina o doble? No, doble perlada. Doble perlada, chicos. Doble perlada, ¿veis? ¿Veis cómo es doble perlada esa hembra? ¿Ojos negros? Pues doble perlada, no es albina. Qué bonito. Hembra perlada, normal, y macho pío dominante. Van a ser buenas mezclas ahí, ¿eh? Ya os aviso. Veamos a ver qué nos depara este nido. Ojito. A las claras, ¿no? Parece. O diluidos. Es que yo con el a las claras y el diluido me hago bastante lío todavía. Además ahora estoy preparando el vídeo de todas las mutaciones de periquitos y ya os digo, estoy mirando todas las mutaciones y al final es un lío aprendérselas todas de memoria. Por ahí tenemos un macho perlado y hembrita perlada también. Oh, qué mal, qué mal. Ah, no. Ojito que han sacado un doble perlado, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? Tenemos un azul común, que eso no sé ni si puede llegar a pasar, ¿eh? Que de 2 perlados salga un común. Se vería muy extraño, ¿eh? Pero este es un doble perlado. Este de ahí, amarillo entero, doble perlado, chicos. Ha tenido suerte en esta reproducción. Ya os digo, es que la probabilidad de que juntando 2 perlados te salga doble perlado es más bien poca. O sea, no es tampoco fácil. Macho cara amarilla azul con hembra común. Aquí un macho parino, si no me equivoco, con 3 pollitos. Pero no me gusta cómo se ven esos 3 pollitos, ¿eh? No se veían muy sanos. Doble perlada. ¿Veis qué doble perlada? Qué locura de doble perlada, chicos. De verdad, ¿eh? Y además está mezclado con un perlado, o sea que este tío en esta pareja va a intentar sacar dobles perlados, seguro. O sea, está con perlada y doble perlado. O sea, doble perlada y perlado. Madre mía, cuántas veces voy a decir perlado en este vídeo. Qué locura. Vale, a ver qué tiene por aquí. Veamos, aquí todavía nada de momento. Una hembrita opalina, parecía. Ya os digo, al final hay tanta mutación y tanto paja. Estos parecen ser doble perlados los dos. Doble perlados los dos. Vale, ya vemos que apuesta bastante por el doble perlado, ¿eh? Le ha gustado, como a mí. Pía dominante con común. Son dos hembras. Aquí estoy seguro de que son dos hembras. Mirad, marrón de que está en celo y blanco de que no está en celo. Chicos, no sé qué opináis vosotros. Dejármelo en comentarios. A mí es que me parece una locura, la verdad, que sean dos hembras. Por aquí tenemos perlado con opalino. A ver, ¿qué más nos enseña? Dos perlados aquí, que la hembra todavía no está en el nido. Los míos ya empiezan a entrar, ¿eh? Aún tengo una parejita que ya empieza a entrar. No sé si subiré este vídeo antes o después del seguimiento de cría, pero ya os digo yo que las cosas tienen buena pinta. Por aquí tenemos Lazewing, parece ser. No, Texas no son. ¿Doble perlados también? No, esto no puede ser doble perlado, ¿eh? Esto tiene pinta de ser o Fallow o Lazewing, alguna mutación rara, ¿eh? Doble perlados no creo que sean, ahí dudaría. Tendría que investigar. Hembra a las claras. Esa sí que es a las claras 100%, con un pío dominante. Veamos aquí este otro nido, que nos depara. Oh, dos pollitos hay aquí, o es la pareja. Ah, no, es la pareja de doble perlados. Estos sí que son doble perlados, mirad. ¿Veis lo que os decía? Ojos negros y cuerpo entero de un color. Como si fuesen albinos, pero solamente de un color. Madre mía. Macho gris con hembra doble perlada. Oye, tiene un montón de dobles perlados. Supongo que le habrán ido naciendo a él, o no sé. Madre mía. Hay otra hembra doble perlada y un pío recesivo. Si no me equivoco, era recesivo, sí. ¡Qué locura! Común verde oliva con hembra opalina. Este es el macho, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y la hembrita. Vale, y por ahí tienen los pollitos, que tienen solo dos. Oye, estamos viendo muy pocos pollitos, ¿eh? Muy pocos. Yo esperaba ver nidos llenos. Mira, por aquí lo que os decía, ¿veis? Doble perlados. Doble perlados, qué locura. Oye, pues justo he dicho lo de los doble perlados sin saber y ya veis que madre mía. Por fin, nido lleno de pollitos. El 69, coincidencia, lo dudo. Con una hembra opalina, ¿no? Parece. Sí, la hembra es opalina y el macho no lo sé, no lo he visto. Oye, pero déjame ver los pollitos. Mira, tenemos dos píos dominantes. Ah, este es el macho, que es opalino también. Ah, pues mira, de dos opalinos ha salido un pío dominante, serán portadores. Pío dominante, común y opalino. Qué buena ni nada, cuatro pollitos. Teniendo en cuenta que este aviario ya vemos que no cría demasiado. No hay mucha cantidad de pollos. Esa hembrita, muy buena pinta no tiene, está un poco embolada, un poco sucia. Bueno, podría ser que esté a punto de poner un huevo, ¿eh? Que a veces las hembras cuando están a punto del momento de la postura se ponen así, precisamente. Parece que están enfermas, pero no lo están. Es el momento a punto de poner el huevo. Si seguimos observando, mira, por aquí están todos en el nido. Vamos a ver. ¿Hay pollitos? Hay pollitos. Y ojo, aquí hay bastantes, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco. Bien, me gusta. Y si no me equivoco eran dos perlados, ¿eh? Vamos a ver. Dos perlados, efectivamente. Por aquí tenemos un pío de collar. Sí, pío de collar con... ¿Con qué? Con hembrita a las grises. Tres pollitos tiene, muy pequeños. Yo creo que es a las grises esa hembra, no estoy muy seguro tampoco. Vale, uy, qué bonitos estos. Qué buen tono de azul. Vale, a ver qué hay aquí. Aquí nada de momento. La persona de este vídeo habrá dicho, mira, yo voy a revisar mis nidos y de paso lo grabo, porque tampoco está enseñando solo los que tienen huevos. Hembrita opalina con macho opalino también, lo hemos visto por ahí. Aquí tenemos común, azul, que habrá mezclado con otro común. Sí, ¿veis? Siempre hacen lo mismo, ¿eh? Mezclados comunes. Es que ya os digo, no me llama nada la atención mezclar dos periquitos comunes. Qué macho perlado, ¿eh? Con una hembrita común. La mayoría seguramente salgan perlados. El perlado es una mutación muy fuerte. Aquí un común también. A ver. Mira. Una buena nidada, ¿eh? Yo en este momento no abriría el nido, porque está la hembra cuidando los pollitos, son muy pequeños. Yo me esperaría que la hembra saliese. Y de aquí, bueno, de aquí probablemente salgan... Es que este no es perlado, este es alas ¿O alas claras? Sí, alas claras parece. Ahí ya dudo, es que ya os digo, he visto tanta mutación que ya. Aquí común con pie dominante, otro común. Yo vemos que hay mucho común, ¿eh? En este aviario. Demasiado, diría yo. Normalmente la gente se intenta quitar los comunes, o si se dejan pocos. 3 pollitos había ahí. Yo hablando con Mario me dijo que los comunes le encantan, pero claro, si al final tienes todo común, pues no sacas ni variedad de mutaciones, ¿no? Pero a Mario sí que le gustan, a mí no tanto. Me parecen bonitos, pero mira, por ejemplo, este común gris me gusta, pero el común verde y el común azul no me llaman tanto la atención. Mira, justo son los dos grises. Qué bonitos. ¿Ves? El común azul no me llama tanto la atención. Es un periquito que puede estar bien para criar, pero para criar seguramente cantidad, no calidad en cuanto a variedad. Mira, está recién nacido ese pollito. Calidad en el sentido de sacar pues mutaciones un poco más difíciles o mutaciones también más caras. A ver, en una tienda de animales te vale lo mismo un doble perlado, que es difícil de sacar, que un periquito común. Mirad, mirad cómo se ve todo el aviario. Qué bonito. ¿Veis? Aquí tenemos un poco una panorámica del aviario. O sea, ahí mirad cuánta jaula, cuántas cosas. Aquí no sale ya el final del vídeo, pero es que, ¿veis? Todo lo que tiene. Tiene muchísimas jaulas, un sistema de ventilación, todo. O sea, está muy bien, la verdad. Muy bien el aviario montado, muy bonito, me gusta. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Yo espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado disfrutar de este vídeo. Dicho esto, espero que os haya molado y que dejéis un like, ya que el like ayuda para que YouTube comparta los vídeos con más gente. Y al compartir los vídeos con más gente, pues también aprovechamos para que más gente se suscriba al canal. Así que no os olvidéis de suscribiros y estar al tanto de nuevos vídeos. Voy a agradecer también a los miembros del canal, ya que sin ellos este canal no seguiría adelante. Así que muchísimas gracias a todos los miembros, corazoncito para todos vosotros. Ya por último, recomendaros también que echéis un vistacito a las redes sociales del canal, os las voy a dejar por aquí abajo, así que ir a chequearlas, ya que en cada una de las redes sociales subimos algo exclusivo, un contenido extra de este canal. Y ahora sí que sí, chicos, dicho esto, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.